ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme. Admisión a las órdenes sagradas del hermano Luis Alberto Timoteo Aldave. El lunes 14 de noviembre se llevó a cabo la Santa Misa de admisión a las órdenes sagradas e institución al ministerio de lector y acólito del hermano Luis Alberto Timoteo Aldave. La Eucaristía fue presidida por Monseñor Pedro Alberto Bustamante López en la parroquia de Santa Cruz de Tocroyo. En su homilía, Monseñor Pedro explicó la importancia de estos sagrados ministerios y animó al hermano Luis en su vocación como candidato al ministerio sacerdotal. Hemos perdido el ministro de la palabra, para anunciar a tus hermanos en Paipata el Evangelio de Jesucristo. Esperan mucho de ti. Vas a ayudar al Padre Simón, en el servicio del altar, para él tendrá constituido a Jorge. No solo al Padre Simón, sino también a tu obispo, cuantas veces sea necesario. Y serás testigo de una manera directa de esta misión que el Señor te encomienda. En el día de hoy te vamos a consagrar al servicio de Dios y a la al servicio de la iglesia, como candidato al sacerdocio, como lector y como acólito. De esta forma, quedarás destinado, por medio del orden sagrado, más adelante, a perpetuar aquella misión salvífica que nuestro Señor Jesucristo vino a realizar en nosotros. Con todo respeto, hermano Luis, amén. Paciencia. Paciencia. Ya estamos en la puerta. Hay que seguir adelante. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para ti es mejor. Recuerda que por siempre estaré. El Padre Simón comparte su alegría. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Les habla el Padre Gerardo Simón Alanoca Paucar, administrador parroquial de la parroquia Santísima Cruz de Tocroyo. En esta ocasión es una alegría especial para nuestra iglesia particular en la diócesis de Sicuani, aquí también en nuestra parroquia, el haber admitido a nuestro hermano Luis a los ministerios menores, ¿no? El lectorado, acolitado, y es una ayuda también para el pueblo que Dios nos está confiando. Estamos muy contentos por esta llamada de nuestro hermano Luis y la respuesta generosa de Luis para esta misión grande. Nos estamos trabajando en las parroquias de aquí de Tocroyo, Alto Pichihua, Condoroma y el distrito de Oporuro. Cuatro distritos que Dios mediante, pues, juntamente con Luis estaremos también caminando, anunciando el Evangelio y haciéndoles presente a Jesucristo en el corazón de cada familia. Muchas gracias, hermanos. Contamos también con sus oraciones para Luis, para este caminar que Dios le regala hoy día. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Feligrés de esta parroquia de Tocroyo agradece este regalo para la iglesia. Esperemos que el hermano Luis, igual que el padre Simón, pues se quede acá un buen tiempo con nosotros. No nos haga, hace mucha falta, hace mucha falta un pastor, así como el hermano Luis, como el hermano Simón, como el padre Simón, perdón, que se quede con nosotros. Estamos muy, muy contentos. Yo personalmente, con mi familia, estamos muy contentos y agradecidos del Señor. Muchas gracias. Mi nombre es Raúl Torres Betancur, soy docente, director de una institución educativa de acá del distrito de Paipata. Muchas gracias. Felicidades, hermano Luis. En primer lugar, cuánta gracia de parte de Dios y a la vez también agradecer a Monseñor, al pastor y animador de esta diócesis de Sicuani, el cual me ha recibido con mucho cariño. Y en ello también agradezco a todos
nuestros sacerdotes que la conforman la diócesis, a todas las hermanas religiosas, del mismo modo también a este hermoso pueblo de Paipata, por no decir también a Oruro, a Tupichigua, Condoroma, y bueno, muy contento, muy agradecido a Dios, me encomiendo a sus oraciones para que este hermoso proyecto que Dios ha iniciado en mi vida lo lleve a buen término. Y qué mejor que encomendándome en cada una de sus oraciones. Que Dios los bendiga, hermanitos. Gracias por todo. Que tengan todos una linda noche y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Informó hermana Lorena del Pilar. Diócesis de Sicuani.